Us presento a l'Òscar Negredo Carrillo. L'Òscar és el coordinador del Servei de Mediació Comunitària i del Servei de Suport a les Comunitats Veïnals de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. És educador social i pedagog social per a la Universitat de Barcelona, postgraduat en Mediació Comunitària i Gestió de Conflictes Públics per a la Universitat de Girona i màster en Gestió Pública per a la Universitat Autònoma de Barcelona. És professor de Mediació en la Universitat de Girona i en el màster de Gestió i Resolució de Conflictes de la UOC. Et passo la paraula. Moltes gràcies. Gràcies a tothom, moltes gràcies per convidar-me en aquesta jornada que està sent excel·lent. Y en primer lugar quisiera decir que me siento un poco abrumado porque parece que todos los focos de los ponentes se han ido poniendo a lo largo de la sesión sobre el trabajo comunitario, sobre la prevención. Vamos a ver si qué es lo que estamos haciendo en la prevención. Y también me siento abrumado de saber que ha quedado gente fuera de esta mesa y yo he entrado, porque no sé si la experiencia de Hospitalet es algo de lo que yo pueda, con lo que yo pueda sentar cátedra. Simplemente es un proceso que hemos iniciado y que creo que es francamente mejorable, pero la única ventaja seguramente que tenemos respecto al resto es que empezamos a hacerlo un poquito antes, ¿sí? Y si lo empezamos a hacer un poquito antes, pues fue casi por casualidad, tampoco fue una cosa, bueno, esto que tienen las políticas públicas, que a veces pensamos que vienen definidas desde un Olimpo de las políticas públicas, y a veces las cosas pasan casi por azar, ¿no? Y es verdad que nosotros, como antes indicaba Lluís, tenemos una experiencia en común respecto a la gestión desde el ámbito de la convivencia y de la prevención del tema del fenómeno de las bandas latinas, y eso nos llevó a participar de este proyecto europeo del IAISE, del proyecto Bueno, nosotros, como os decía, a raíz de esta experiencia fue que nos vinculamos a este proyecto europeo que antes Manel citaba, el proyecto IAISE, y nosotros participamos desde la edición 1 en el IAISE con otras ciudades europeas, pero nosotros íbamos al proyecto IAISE, que es lucha de las instituciones locales contra el extremismo, estas son las siglas, y íbamos a explicar nuestra experiencia en nuestro extremismo en Hospitalet, que era el extremismo de bandas latinas. Íbamos a compartir, y éramos un poco los exóticos, ¿no? Éramos los que explicábamos una cosa distinta, porque en Europa estaban preocupados por la radicalización, pues esta radicalización violenta de corte islamista, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a asistir a las reuniones y vimos la preocupación que había en Europa, dijimos, bueno, en Hospitalet calculamos que tendremos en torno a unos 30.000 musulmanes. Conocemos la comunidad musulmana, conocemos cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus situaciones, cuál es la desigualdad a la que luego haré referencia, y por qué no empezar a preguntarnos si esto también es una preocupación en Hospitalet, ¿no? Así que fue a raíz de eso y per això he posat el títol Treballant capa un pla local, porque quiero subrayar que estamos en este proceso de impulso de esta estrategia, ¿sí? Y nos planteamos este objetivo ambicioso, que era diseñar una estrategia en red, una estrategia, lo que se dice en Europa, multiagencia, ¿no? Este trabajo en red de prevención, tanto de detección de posibles situaciones incipientes de radicalización como de intervención en ellas, de este tipo de situaciones. Y lo queríamos hacer a partir de cuatro parámetros que teníamos muy claros antes de empezar. Primero, evitar la estigmatización, porque ya lo hemos oído bastante hoy, ¿no? Hablar de Islam, hablar de esta religión como foco de un problema, pues nos trae muchas complicaciones. Y hemos empezado a hablar del Islam a raíz de los atentados que hemos sufrido nosotros como sociedad occidental, pero que poco hemos hablado del Islam, ¿no? Como una cultura, por ejemplo, que estuvo 7 siglos en la península ibérica y que nos ha configurado básicamente nuestra forma de ser. Y de esto nunca nos referimos, ¿no? Parte de nuestra identidad básicamente es por nuestra raíz islámica. Bueno, parece que la podemos obviar como si 7 siglos fuera una pequeña anomalía que ocurrieron en la península y que después alguien subsanó. Bueno, quizá en el discurso, en el relato historiográfico y social deberíamos de revisar algunas cosas. Pero ahora hablamos mucho del Islam vinculado a unos procesos individuales de radicalización violenta. Bueno, queríamos evitar esta estigmatización y queríamos iniciar un debate sobre el estado de la cuestión. Nosotros no sabíamos si este problema preocupaba, no preocupaba, existía, no existía. Iniciemos un debate y veremos a ver qué surge. Tratando de tener un discurso compartido, ¿no? Tratando de, como hacemos siempre con esta mirada mediadora, ¿no? Desde el servicio que yo coordino, pues que cuando tengamos un discurso sobre un problema de la ciudad busquemos una forma de referirnos a él de forma compartida entre los diferentes agentes, y también viendo cada uno desde su especificidad qué puede hacer para contribuir a que, si el problema ha aparecido, lo podamos afrontar, o si el problema no ha aparecido, pues que no nos aparezca. Este era el enfoque
inicial. ¿Sí? Y lo hicimos a partir de 4 ejes estratégicos que son los que dominamos. Igual podríamos haber usado otros, pero estos son los que nosotros sabemos hacer, pues es mejor hacer cosas que uno más o menos sabe hacer, ¿no? Uno era ofrecer esta información y formación a los actores más relevantes, tanto de la comunidad como de los trabajadores municipales, y nosotros hemos ido a parar al modelo del Quebec, al modelo canadiense, que os recomiendo porque tienen un esquema de indicadores, específicamente en la ciudad de Montreal, que es muy interesante y muy poco estigmatizador. Entonces, si queréis buscar un modelo de referencia de indicadores, os sugiero que vayáis a buscar esta fuente que es realmente interesante y es en la que nosotros nos estamos basando. Y a partir de ahí, conducir este debate pues sobre los conceptos, ¿no? Pues qué es la radicalización, qué es la radicalización violenta, qué es la prevención, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de protección. Esto también a partir de talleres de comunicación y de gestión de conflictos, que es algo que nosotros hacemos casi como nuestro programa anual, incluye una serie de talleres con diferentes colectivos y también con familias, entre ellas familias musulmanas con quien trabajamos habitualmente, no por este tema, sino que ya tenemos un largo recorrido en este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, pues aprovechar para que en el marco de estos talleres de comunicación este tema pudiera o no aparecer, ¿sí? Preguntarnos sobre este asunto. Y finalmente, con la idea de construir este dispositivo que os decía en la ficha anterior. Bien, el arranque del proyecto, y que tuvimos la suerte de contar con Carola como ponente en este mismo espacio, fue este primer encuentro al que llamamos Prevenir la radicalización violenta a nivel local, que se convocó en febrero de 2017, el febrero del año pasado, al cual invitamos a 50 actores estratégicos de la ciudad. Sí, fue el primer espacio en el que a nivel de la ciudad se empezó a hablar sobre esto. Tenemos este problema, no lo tenemos, ¿qué nos preocupa? Vinieron los expertos a darnos algunas nociones para poder comprenderlo. Y fue un espacio interesante de una cierta controversia, ya empezó una cierta controversia. Por ejemplo, se dio un debate, a mi entender, interesante entre los colectivos musulmanes, que los líderes de los 4 espacios religiosos musulmanes de la ciudad por supuesto estaban invitados y asistieron, y hubo un debate interesante en cómo ellos querían que nos refiriéramos a este fenómeno, si yihadismo es una palabra que les ofende o no. Parece ser que algunas personas del colectivo musulmán, utilizar el concepto yihadismo es algo ofensivo, porque la yihad para ellos, yo no lo sé definir muy bien, pero es algo, pues no sé, es algo legítimo, ¿sí? Y no lo entienden como una lucha violenta, sino como otro tipo de proceso espiritual, ¿sí? Bueno, pues nos hicieron ver este tipo de situaciones y también se planteó, pues, parte de esta situación de una cierta discriminación, ¿no?, que tenemos en nuestra sociedad hacia la minoría musulmana, ¿no? Uno de los debates, por ejemplo, fue porque en Cataluña no es posible dar clases de religión islámica en los institutos, cuando es algo que la ley desde hace más de 2 décadas contempla, y en otras comunidades autónomas se hace con una cierta normalidad. En Cataluña esto no se hace. La persona del Departamento de Ensañamen nos argumentó que la educación catalana es laica. Bueno, aquí los musulmanes le hicieron ver que será muy laica, pero clases de religión católica sí hay en las escuelas. Por lo tanto, si es laica, pues que lo sea, ¿no? Seamos coherentes, ¿no? Bueno, este tipo de controversias y de debates que a mí me pareció muy interesante que pudieran aparecer también en el marco local, ¿no? Cómo la gente vive estas contradicciones que todos tenemos como sociedad y que afloran luego en pequeños conflictos que se dan también en el ámbito local, ¿no? Bueno, a partir de aquí arrancamos con una serie de encuentros sectoriales. Este era un día para arrancar con el proyecto, pero no era un día para que la gente pudiera explicar si realmente habían visto situaciones preocupantes o si realmente habían podido detectar casos que sospecharan que estaban atravesando un proceso de radicalización. Y por lo tanto decidimos volver a convocar a estos 50 actores estratégicos, pero cada uno también que invitara a personas referentes de su entorno. Y de esta manera, yo que me encanta la Feta Cadoli, ¿no? Fenta Cadoli a Maquet Proyecta, ¿no? Y dividimos los grupos en estos grupos sectoriales, ¿sí? Gente que trabaja en el ámbito de los proyectos de juventud, en el ámbito del deporte, técnicos, por supuesto, de servicios sociales. El ámbito de la policía, sobre todo de la policía local, yo, como servicio de mediación, formo parte del área de seguridad del Ayuntamiento de Hospitalet, por lo tanto son mis compañeros, deben estar incluidos en el proyecto, por supuesto. Los líderes religiosos, aquí hago un pequeño paréntesis, no era una buena idea convocar a los líderes religiosos en torno a la misma mesa para hacer este debate, puesto que cada uno tiene una visión diferente respecto al Islam y respecto al fenómeno, y en Hospitalet tenemos un oratorio que es básicamente de población pakistaní. Bueno, Pakistán, que es un país que es como un continente, que os voy a contar, ¿no? Y hacer dialogar a musulmanes pakistaníes con musulmanes
marroquíes, que igual son de tercera generación, sobre el Islam. Bueno, a veces los tratamos con un mismo rodillo cuando bueno, es una sociedad diversa, plural, y deberíamos de preguntarles a ellos cómo deben ser los formatos para que entren en sus controversias o que los decidan ellos cuando las quieran convocar, ¿no? Pues bien, con los líderes religiosos este trabajo se hizo de forma más individual, sin entrar en esta interacción, y también en el ámbito de la educación, tanto con profesores, directores y AMPAs, también muy importante, aquí incluimos a las asociaciones de familias, y también con entidades, con activistas de base, con Splice, que sabéis que trabajan mucho en nuestro entorno, y fuimos haciendo estos pequeños grupos donde se planteó este tipo de debate. Era una conversación. Se explicaba esto que os he explicado, qué pretendemos con este plan, se compartían los indicadores estos de riesgo del modelo de Quebec y nos planteamos estas tres preguntas, ¿sí? Estas tres preguntas. Si algo sabemos hacer los mediadores es preguntar, pues esto es lo que hacíamos, preguntas. Primero, ¿has observado alguna cosa preocupante respecto a este fenómeno? ¿Sí? Bueno, la inmensa mayoría de los participantes no habían observado nada preocupante, pero algunas personas sí creían que ciertas afirmaciones o ciertos comportamientos podrían ser susceptibles de preocupación y lo podían expresar en este entorno de confianza. Preguntamos qué hiciste, ¿no? ¿Qué hiciste ante esa situación? Y también, ¿qué otra cosa crees que se podría haber hecho? ¿Sí? Estas tres preguntas sirvieron para crearnos un estado de la situación y que arranque en Hospitalet un debate tranquilo, un debate cómodo sobre el asunto. De esta manera buscábamos esto, compartir conocimientos sobre el tema y las posibles estrategias para afrontarlo, construir un discurso compartido, como hemos dicho antes, y sobre todo crear esa comodidad, ¿no? Crear confianza, que decía Lluís, ¿no? Crear buena comunicación, crear cooperación, ¿no? Este tema es un tema que podremos afrontar si todos nos sentimos cómodos, si sentimos cuál es nuestro lugar, ¿no? Cuál es nuestro espacio. Ya en diciembre de este año hicimos la segunda jornada, ¿sí? Después del trabajo con estos grupos sectoriales. Veo que se me ha colado en inglés. Bueno, la jornada se llamó igual que la primera, pero aumentando nuestro conocimiento, ¿sí? En este espacio vino un técnico de la Dirección General de Afers Religiosos, ¿sí? A explicarnos cómo es la diversidad religiosa en el ámbito municipal. Aún necesitamos formación los técnicos municipales sobre los aspectos de diversidad religiosa, ¿sí? Es una realidad con la que no estamos acostumbrados a trabajar. Vino también una profesora, una catedrática, a explicarnos cuáles son las buenas formas de referirnos a este fenómeno, ¿sí? Evitando conceptos que pueden ser estigmatizadores. Y finalmente vino Salia Ben Ali. Salia Ben Ali es una activista belga que fundó una ONG, Safe Belgium, porque su hijo se radicalizó y fue a Siria a combatir y murió en Siria. Y ella, que ya era trabajadora social, a raíz de ahí redirigió su carrera profesional y ahora está luchando con otras mujeres, con otras madres, para que sus hijos no se radicalicen. Bueno, vino a dar este testimonio en esta jornada. Y por la tarde tuvo estos encuentros con diferentes grupos de mujeres musulmanas de la ciudad. Grupos, como ya os decía, con los que ya veníamos trabajando desde hace tiempo en estos talleres de comunicación. Y no eran los únicos talleres de comunicación con mujeres musulmanas que hemos conducido durante este año. En otros grupos de mujeres musulmanas este problema no había aparecido. La preocupación respecto a la radicalización violenta de sus hijos no había aparecido y por lo tanto fue que no convocamos esa reunión con Salia. La reunión con Salia se hizo en aquellos grupos donde esto se expresó como una preocupación, ¿sí? Bien, fue muy interesante también oírlas cómo expresaban, cómo vivieron el atentado del verano en la Rambla, ¿sí? Cómo durante muchos días no salieron de casa por miedo a posibles represalias y alguna de ellas incluso recibió insultos y escupitajos de personas por la calle en presencia de sus hijos. Creo que esto también es bueno que trascienda a la opinión pública este tipo de situaciones que ellas también padecen, ¿sí? ¿En qué momento estamos ahora? Pues mirad, este es un poco el dispositivo que nos gustaría tener en un plazo más o menos cercano, ¿sí? En cuatro niveles, una mesa de coordinación que se reúna de forma semestral y que combine lo técnico y lo político, que haga un seguimiento global y regular del fenómeno y de las estrategias, ¿sí? Esta, veis que la he puesto en naranja porque, bueno, pues aún no está del todo consolidada. El tema del encaje político en el proyecto técnico tiene una cierta complejidad, ¿sí? Luego tenemos la mesa técnica, que es la que ahora se reúne de forma quincenal para
para impulsar este proyecto, en la que participamos pues personas del servicio de mediación, personas del ámbito de la seguridad y un responsable del ámbito de los servicios sociales. Y que esperamos que cuando esté consolidada se reúna también de forma trimestral, los grupos sectoriales que mantendríamos a lo largo del proceso para mejorar las capacidades de detección, ¿sí? Y finalmente el grupo de intervención, que será constituido por educadores y trabajadores sociales, ya están escogidas las personas, ahora estamos buscando cómo hacemos la formación, por eso aún está en rojo, porque todavía no tenemos la operativa para poder hacer la intervención individual en situaciones que alguien ha pensado que son susceptibles de estar atravesando un proceso de radicalización, pero nos vemos obligados a buscar esta formación fuera del territorio nacional, porque aquí no tenemos personas con esa experiencia. Seguramente nos ayudarán pues personas de Bélgica en este entrenamiento. Y finalmente hacer un encuentro anual donde todos estos actores comunitarios puedan compartir y podamos quedarnos con esa sensación pues festiva, que da una jornada, ¿no? de que entre todos estamos contribuyendo a mejorar la ciudad en este aspecto. Y acabo con los cuatro retos, con los cuatro desafíos del momento. Uno, la estrategia de comunicación. ¿Cómo vamos a comunicar esto al resto de la sociedad, ¿no? Lo vamos a explicar en los medios locales, ¿va a aparecer o no va a aparecer? ¿Con qué discurso? Más allá de este ámbito, de ámbito de especialistas o ámbito académico, merece la pena que la población general de Hospitalet sepa que estamos previniendo la posible radicalización de los ciudadanos que viven en Hospitalet. Bueno, hay una controversia con esto, ¿sí? Si comunicarlo puede ser más estigmatizador o no, y cuál es el tono a utilizar en esta comunicación, ¿sí? Sigue sin resolver. La formación, no me extiendo, ya lo he comentado. La falta de estrategias de reconocimiento de esta identidad musulmano-catalana que no tenemos como sociedad. Hoy hemos oído hablar mucho de esto, del Islam, pero no sé si muchos de vosotros os habéis paseado por los oratorios de vuestros municipios. Son lugares francamente insalubres y deficitarios para la práctica religiosa. Y otro ámbito que aún me preocupa más, las escuelas coránicas. Cada oratorio tiene asociado normalmente una escuela coránica. Estas escuelas coránicas muchas veces están en lugares poco accesibles y nada relacionados con el resto de la comunidad, ¿sí? Esto no es responsabilidad precisamente de la comunidad musulmana, ¿sí? Seguramente aquí, como sociedad, algo tendremos que avanzar para que esto se institucionalice y se normalice. Y finalmente, nos es fácil trabajar con mujeres, ¿no? Lo comunitario siempre pone el acento en la mujer, porque la mujer pues es la que garantiza pues la estabilidad familiar, comunitaria, etcétera. Bueno, cuidado con esto, cuidado con este comunitarismo de género que a mí me preocupa, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres también, ¿no? Tendremos que ir a trabajar donde se reúnen los hombres también, ¿no? Básicamente en las cafeterías, que es donde toman té, y ya os digo que yo soy experto en té a la menta porque me la paso en relacionándome con ellos en ese tipo de entorno. Seguramente alguna estrategia de intervención de este tipo familiar habrá que desarrollar en ese entorno también si queremos tener alguna incidencia. ¿Y qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué hacemos con los jóvenes que yo creo que pueden ser los protagonistas de acciones de contranarrativas? Yo creo que son los jóvenes musulmanes los que deben de protagonizar qué tipo de mensaje quieren dar y que sean ellos quienes lo decidan. No sé si ni siquiera si los expertos y los técnicos tenemos que interferir en eso. Los jóvenes musulmanes que no sean radicalizado de forma violenta, y quiero hacer este matiz, de forma violenta, porque esto lo aprendí yo de Carola, ¿no? La sociedad democrática tiene que poder acoger ámbitos de radicalización que no traspasen la violencia. Pues está bien, aquellos jóvenes que no se hayan radicalizado de forma violenta, ¿qué mensaje le quieren dar a sus iguales musulmanes para que no se radicalicen de forma violenta, ¿no? Bueno, estos son los desafíos y muchas gracias.